libertad. En la jornada de ayer, Luis Chácar había estado detenido por el robo a la firma de Agrale. Habló con Mercedes Noticias y dio cuenta de la situación procesal que lo tiene en libertad con falta de mérito. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Estamos en la pantalla de Cablevisión Mercedes para repasar durante una hora, tal vez más, toda la información de lo que ha acontecido en nuestra querida comunidad de Mercedes y también con algún material que nos ha quedado pendiente de la jornada de ayer, tal cual es el caso, bueno, de lo que recién anticipábamos, la palabra de Luis Chácar. Bueno, ayer por razones de tiempo no pudimos tener su palabra, sí la de su abogado defensor, del señor, del doctor Pablo Marzol, pero bueno, entonces en instantes, en esta jornada de día viernes, sí, vamos a estar escuchando la palabra de este vecino que estuvo cerca de 40 días detenido, que había sido imputado por su participación, ¿no?, en este robo. Bueno, finalmente la justicia ha dictaminado la falta de mérito, no solamente con la figura de Luis Chácar, sino también con los otros dos mercedinos que estaban implicados en esta causa, como así también otros sujetos, otras personas que no eran de Mercedes. También tenemos otros temas por delante, algunos de los cuales los vamos conociendo, anticipando en títulos. Medife, cobertura médica nacional, 0800-333-2700, medife.com.ar. Apoyo para el Vini. En la jornada de hoy estuvo en Mercedes el precandidato a senador Horacio Alcuaz. Allí hizo referencia a la situación política que vive el país. Conferencia y discusión. Ayer fue presentada la lista, una de las listas que lleva como referente nacional a Francisco de Narváez. Durante la conferencia se produjo una discusión con un periodista.